La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, versículos 28 al 34. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio que hemos escuchado nos habla de algo importante: el mandamiento, el que cumpliéndolo estaremos cumpliendo los demás. Y es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón. La pregunta es si realmente le estamos poniendo todo nuestro corazón y toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas para amarle, o apenas si le estamos dedicando un mínimo por ciento. ¿Cómo poder medir esto? Jesús nos da una segunda opción, con la cual podemos medir la primera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la forma en que amas a los demás, estás demostrando cómo amas a Dios. La pregunta del millón es: en serio, ¿cómo estás amando a Dios? ¿De qué manera estás dispuesto tú hoy a amar al prójimo para mostrar la forma en que amas a Dios? Ojalá este día sirva para evaluarte y hacer un examen de conciencia. No olvides las etiquetas: los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.